bienvenidos al canal. Les mando un gran abrazo, un saludo para todos. Excelente semana. Los invito a que se suscriban, denle la campanita y sigan todas las redes sociales que están en la descripción. Y en la barra me comenten acerca de qué otros temas deportivos quieren que abordemos en este espacio. Hablaremos hoy un tema muy interesante que tiene que ver con: ¿se hará la fusión Liga MX y MLS para crear una Superliga? La idea la están llevando a cabo y planeando la Federación Mexicana de Fútbol y la MLS después de que FIFA diera a conocer que México, Estados Unidos y Canadá son las sedes para el Mundial del 2026. El concepto de la Superliga es principalmente lo deportivo, comercial, económico. Que sea exitoso para que ambas ligas y sus clubes se potencialicen en su nivel futbolístico. Para ello se deben analizar todos los aspectos que mencionamos anteriormente, más los derechos de transmisión, los gobiernos y los permisos de los clubes. En la asamblea, en este caso de los dueños de los equipos de la Federación Mexicana de Fútbol, se sigue analizando este tema y se espera que voten a favor la gran mayoría. Luego pase a la aprobación de CONCACAF, que es la confederación donde están Estados Unidos y México. Y al final la FIFA tome la decisión final de que si se aprueba o no esta Superliga y por ende se unifiquen ambas ligas y compitan en este torneo. Se espera que salga el proyecto en 2025 o antes del Mundial del 2026, con el fin de captar toda la atención previa a la justa futbolera. Todo pinta para que se logre este torneo. Lo que destaco positivo es la mayor consolidación de los jugadores tanto mexicanos como de Estados Unidos en sus clubes, mayor desarrollo de su nivel y que a través de este torneo se fijen los visores de los clubes europeos y así puedan dar el salto al viejo continente por medio de los convenios que realicen los clubes. Pero siendo realistas, lo pintan muy bonito, pero lo único que quieren los dueños de los equipos de la Liga MX y la MLS es hacer más cachín, más dinero en sus arcas. La verdad, la MLS no necesita este torneo, porque están haciendo un gran trabajo y un gran negocio con el préstamo de sus jugadores a clubes europeos por medio de los convenios. Que hablamos ese tema más a profundidad en la anterior ocasión. Cosa que los clubes de la Liga MX no están haciendo y por eso están destacando los americanos en el fútbol europeo. Así que si quieren ver este video, denle click en la liga para que lo vean más a detalle. Así que díganme en los comentarios si ven realidad esta liga y si le conviene a México y a Estados Unidos que se haga. Gracias por ver el video, les mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo viernes.